tesoro aquí. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. La divina voluntad. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Del bendito Salvador. Primera carta del apóstol Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Pues Señor, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor en este tiempo para con nosotros. Señor, te damos las gracias por este tiempo que tú has provisto para nuestras vidas en este rato. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya, nos hable. Que podamos ser edificados como iglesia a Dios y que podamos, como resultado de escuchar tu palabra, adorarte en espíritu y en verdad. Señor, que tu Espíritu Santo nos llene en este tiempo y nos dé el entendimiento que tú quieres para con nosotros en este tiempo, en estos días que estamos viviendo, Dios. Gracias por Cristo, gracias por la Biblia, que tú abras nuestro entendimiento y que la persona de tu Espíritu Santo sea el Maestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, creo que tres clases más y acabamos la primera carta de Juan. En un principio van a ser dos, creo, pero parece que con tres acabaremos. Estamos en la clase 58, yo creo que con 60 clases acabamos la exposición de esta primera carta que tanto, yo creo, nos ha enseñado. Hablo lo personal cada vez que acudo a ella, no solamente para algo que tengo en el tiempo, como cristiano, de leerla, de poderla meditar. La carta de Juan me ha reconducido muchas veces en mi vida cristiana. Me ha hecho recordar, me ha hecho ver errores que posiblemente no lo estaba viendo. La carta de Juan ha traído luz a mi propia vida. La carta de Juan ha sido una carta misericordiosa que Dios ha usado para con mi vida. Y muchas de las veces hay personas que cuando escuchan de la carta de Juan o leen la carta de Juan, parece que está atacando a su propia vida. Y no sé, pero si está atacando, es bueno que ataque, ¿o no? Es bueno que confrontemos nuestra vida con la palabra de Dios. Pero siempre he podido ver que en esta carta, en estos 105 versículos, Dios muestra una misericordia inmensa a su pueblo, a sus hijos. Precisamente por esto, por cómo nos enseña, cómo nos corrige, cómo nos va dando pues aquello que necesitamos o aquello que estamos en déficit, Él nos va alimentando, nos va sustentando y con un propósito que tiene que ver con ser hecho un poco más a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Así que estamos en el versículo número 19 y trataremos de, si Dios permite, en este día de poderlo acabar. Pero me gustaría leer a partir del versículo número 18, porque Juan, como bien dijimos en esta postdata, muy posiblemente aquello que está añadiendo después de haber escrito su carta, como algunos teólogos lo ven, la verdad es que yo lo veo también, creo que es algo muy coherente y muy lógico, pero como que uno encuentra aquí aquello que posiblemente Juan está recalcando, no que se le haya olvidado, porque vemos que son cosas que está reiterando, sino aquellas cosas que él cree que son prominentes y vuelve a resaltar, vuelve a escribirla a la iglesia y por tanto también a cada uno de nosotros. Pero en los versículos del 18 al 20 uno puede ver que Juan está tratando aquí, en este fin majestuoso de convicciones de nuestra fe cristiana, Juan precisamente está tratando con el conocimiento de estas grandes verdades espirituales.
el conocimiento de estas grandes verdades. Y digo este conocimiento porque a partir del versículo número 18 al versículo número 20 nosotros nos encontramos tres veces con el verbo saber. Sabemos, sabemos, sabemos. Así que esto implica un conocimiento, no podemos descartarlo. Ahora, nota que Juan está como trayendo aquí un recordatorio nuevamente, como en un principio cuando inició su carta, basándole la persona de Jesucristo en aquellos testigos oculares, los mismos apóstoles, sobre las evidencias que habían visto, habían podido tocar y palpar al Verbo de vida, quien era Jesucristo mismo, con el fin de que Jesucristo no solamente fuese su Salvador, que lo fue, sino con el fin de que siguiera enseñando a sus propias vidas todos los días de sus vidas. Pero Juan usa aquí esta palabra de saber. Es como que en estos versículos precedentes, ya casi al final, ¿verdad?, en estos 102 versículos que preceden al fin de este capítulo, de esta carta, Juan ha usado muchas veces este verbo. Juan ha estado instruyendo, recordando, haciendo énfasis sobre la necesidad que tenemos que tener en cuanto al conocimiento del verdadero Dios. ¿Acaso no era suficiente todo lo que viene diciéndonos? Pero uno puede ver que es como finaliza esta carta. Versículo tras versículo, el 18, 19 y 20, se usa el verbo saber. Y es como que Juan dice, debemos seguir sabiendo. No lo sabemos todo. Y esta es una gran verdad, ¿sí o no? Y debemos seguir sabiendo. Y para saber o seguir sabiendo, necesitamos ser discípulos humildes. Necesitamos reconocer que muchas de las cosas que tú y yo creemos que sabemos, aún no las sabemos como en verdad son. Y esto es algo que Pablo enfatiza cuando escribe también a los corintios. A veces pensamos que sabemos las cosas como son, pero no son como nosotros pensamos. Así que Pablo, o mejor dicho, Juan en este caso, está usando estos tres verbos y dice en el versículo número 18, del capítulo número 5, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por último, hijitos, guardaos de los ídolos. Ahora no vamos a parar nuevamente para exponer el versículo 18, que ya lo pudimos ver, pero es importante recalcar a modo contextual simplemente de que Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y bien sabemos que esto no es no, que no pequemos, pecamos, y yo creo que la evidencia la tienes tú en tu vida y yo en la mía, pero hablamos de que este verbo en el griego implica una práctica, un hábito continuo. No pecamos como antes pecábamos, antes de conocer a Cristo. Nuestro hábito no es más vivir en pecado ni estar pecando de manera continua. Y dice que hay una imposibilidad en el versículo número 18, porque dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esto es algo que estuvimos exponiendo un tiempo. Esta es una gran verdad, pero quiero que notes que el segundo saber está conectado a este primer saber. Si nosotros separáramos el versículo 19 al 18, ni siquiera tendríamos un contexto bíblico, esa es la verdad. No sabríamos lo que nos está enseñando Juan a modo, digamos, de claridad o de la luz de lo que nos está enseñando la palabra. Y es ahí donde Juan dice en el versículo número 19, donde también usa este verbo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo él, bajo el maligno. Yo creo que hemos visto a lo largo del estudio de esta primera carta de Juan que Juan no es un apóstol que está usando términos medios. Juan siempre está hablándonos, o bien, en este caso hablándonos, o estamos en Cristo o estamos bajo el poder del diablo. O somos salvos o estamos perdidos. O estamos en la verdad o estamos en la mentira. O somos luz o somos tinieblas. O nos habla del anticristo, estamos en Cristo, y si no, estamos con el anticristo. O habla del amor y estamos amando, o si no, en contraste, estaríamos odiando. Nos habla de la vida, como también nos contrasta con la muerte. Y así nosotros hemos podido ver a lo largo de toda esta carta que Juan no está hablando nunca de términos medios.
Y esto es importante porque Juan tiene unos principios y unas convicciones del Espíritu Santo en su propia vida, y por supuesto también habiendo estado durante 3 años y medio con el Maestro, con Jesús, enseñado directamente por él como los demás apóstoles. Y esto debe de darnos una garantía de algo legítimo, algo verdadero, ¿verdad? Juan nos está llevando a un punto, a una cosa o bien a la otra. Y digo esto porque a nuestros días, nosotros muchas de las veces, creo que todos caemos en este error, cuanto menos yo, tratamos de meternos en el medio. ¿Cuál es el lugar templado que yo puedo vivir? ¿O de qué manera yo puedo pensar o solucionar este asunto? ¿Se puede poner un poco tibio? ¿Tiene que ser necesariamente luz, luz? ¿O en contraste la luz tiene que ser tinieblas, tinieblas? Y a veces nuestro cristianismo es un poco como un negociar con el pecado. Nosotros sabemos que cuando la Biblia nos enseña que es preferible o ser frío o ser caliente y nunca tibio, ¿sí o no? Las cosas tibias nunca las ha aceptado Dios en su palabra. Dios desea que nos definamos y el propósito es en Cristo. Pero si no estamos en Cristo, estamos contra Él. La Biblia es clara y contundente. No estamos nunca en término medio y Juan defiende este principio escribiendo su carta y al final de esta carta resalta nuevamente y nos enseña esta gran verdad. O estamos con Cristo, somos salvos, o estamos, dice, bajo el poder de ¿quién? Del maligno junto con un mundo que le está rechazando. Claro que históricamente nosotros tenemos que saber que aquí está enfatizando sobre los gnósticos. Y no es que volvamos a reiterar nuevamente hablando de los gnósticos, pero debemos de hacerlo. Y no lo vamos a hacer, pero sí cuanto menos mencionarles. Como que Juan está llegando al fin de esta carta y le está recordando, está resaltando aquel problema grande que había dentro de la iglesia como consecuencia de aquellos herejes que habían tergiversado las doctrinas bíblicas de Cristo. Y esto es algo muy, muy bueno porque veremos cómo en el versículo número 20 es como que Juan está ya acabando con el enemigo. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y solamente uno. Pero no solamente sabemos ahora, sino nota como después dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y dice, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por último, Juan dice, guardado de los ídolos, de todos aquellos que quieren encabezar nuestras vidas, que corresponde simplemente al nombre de un hombre y no al nombre, sobre todo, nombre, que se llama Jesucristo. Es lo que Juan trata aquí de finalizar con su carta. Pero a mí me gustaría dividir este versículo en dos partes, porque creo que se puede dividir muy bien dentro de su contexto y porque nos dará dos enseñanzas que nos ayudará a entender el versículo 18, el versículo 19 y a modo conclusivo aplicativo tendremos el versículo 20, que es donde Juan está llevando a esa aplicación. Sabemos, sabemos, pero ¿cuál es la aplicación de Juan? ¿Y estamos en dónde? En el verdadero, porque si sabemos, ¿verdad? Pero si no estamos en Cristo, ese es un saber que simplemente puede ser algo vacío o envanece, hueco. No, Juan nos va a llevar a un punto donde nosotros apliquemos ese saber verdadero en tu vida y en mi vida y lo hará a modo aplicativo en el versículo número 20. Pero no estamos en el 20, estamos en el 19. Así que tenemos que seguir dando la interpretación correcta de este versículo, que es el versículo número 19. Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que lo primero que vamos a ver es la primera parte del versículo. ¿Sabemos que somos de quién? De Dios. Y la segunda parte, no sé si me dará tiempo hoy, no me comprometo a ello. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero Juan dice, ¿sabemos que somos de quién? De Dios. Es necesario considerar esta segunda o este segundo saber de los tres que hemos dicho. Porque esto es algo que es añadido y es consecutivo a lo que Juan nos ha dicho ya. Juan trata con el terreno de saber para poder estar. Y esa es una buena teología, ¿verdad? En nuestro cristianismo sabemos cosas, pero si en verdad no estamos en ellas, simplemente estamos perdiendo nuestro tiempo y esto se podría volver en nuestra contra o en contra nuestra. Pero algo que yo creo que debe de animarnos mucho a nosotros, a ti y a mí como cristiano, es que somos invitados y la Biblia nos enseña a que tú y yo, y digo sabemos porque está este verbo en plural, así que está hablando a quién, a toda la iglesia.
algo que hemos decidido un poco es reducir el grupo de gente en los estudios, tratando de que estemos entre cristianos, no solamente para la exposición de la palabra. El otro día comentaba, creo que era con Lugo, Miguelón, donde verdaderamente la verdadera adoración a Dios debe de ser el resultado de haber oído la voz de Dios. Cuando nosotros entramos en adoración a Dios, adorando a Dios, es porque nosotros hemos oído su voz, hemos escuchado su palabra, y como verdaderos adoradores le adoraremos posteriormente, después de haber oído su palabra. Dice, en espíritu estaremos, en espíritu adorando a Dios, pero no desvincula la verdad de lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Por eso dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra que Dios a ti nos ha hablado. Y el espíritu es aquella sumisión en agradecimiento que nosotros vamos a tener con el Dios que sigue hablando a nuestras vidas a través de Cristo por medio de la persona de su Espíritu Santo y la herramienta de la propia Escritura. Y debe de ser de esa manera. Yo anhelo y deseo, y en este último tiempo es por lo que estoy orando y animando mucho a que nos adentremos en la vida del Espíritu Santo. Llevo tiempo con ello, pero es como que nosotros necesitamos en este último tiempo, pudiera quedarnos mucho de nosotros y al propio mundo, a la propia historia de la humanidad, por todos los acontecimientos que estamos viendo, no es que nosotros desvinculemos la palabra, el Espíritu va unido a la palabra, pero el otro día hablaba también con Michael de esto, vivimos unos días donde yo creo que debemos de dar el alimento a su tiempo, como Dios quiere que lo estemos dando. Ahora, el Espíritu Santo va a cribar, y no es que su palabra se pueda cribar, toda es la palabra de Dios, pero nosotros vamos a tener que ver lo que Dios quiere, que tú y yo estemos hablando, predicando, conversando, porque si lo que se va moviendo en nuestro entorno, hablando nuevamente de la pandemia, que no podemos dejar de hablar de ella, porque vivimos en medio de ella, si tú y yo no tenemos una palabra profética más segura que está en las Escrituras, si no tenemos el tiempo donde tú y yo podamos discernir lo que Dios quiere para nuestros días, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a perder nuestro tiempo en base a qué? ¿Y quién nos ayudará? ¿Verdad? ¿Quién nos va a ayudar a orar? ¿Quién nos va a ayudar a adorar? A escudriñar, a vivir, a temer, a someternos. El Espíritu Santo. Y creo que como nunca, ¿no?, debemos de rogar a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. No vamos a poder estar al nivel del estándar de lo que el mundo mismo exige a nuestras propias vidas para que neguemos a Cristo si tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo. Para poder combatir nuestro último tiempo, en este tiempo que nos reste a ti y a mí, en medio de todo lo que se está viviendo en el mundo entero, tú y yo vamos a tener que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe tomar el control supremo tuyo y mío, para que nosotros podamos ver con claridad lo que tenemos frente a nuestros ojos, cosas que no son visibles dentro del ámbito espiritual, pero que son grandes verdades, y podamos también discernir y separar lo que corresponde a Dios con lo que no corresponde a Dios y al maligno, y poder vivir con lo que la palabra nos enseña en base al poder de ella misma, para poder destruir fortalezas, muros, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y esto no lo podemos hacer sin la ayuda y el favor del Espíritu Santo. Por eso creo que es un tiempo donde tenemos que meternos como nunca a ser quebrantados, rotos, sin prisas, adorar a Dios en espíritu y en verdad, dedicar este tiempo con todos nuestros corazones, crecer en nuestra relación personal con Dios en base a la oración y a la palabra. Creo que es un tiempo donde debemos de crecer en la oración. Es que tú y yo podamos crecer en la oración. La oración es algo que estamos prácticamente anulando de nuestro cristianismo, ¿no? Tú y yo debemos seguir creciendo en la oración personal. Esa es una buena señal de saber si tú y yo estamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Darle la importancia que verdaderamente debe de tener la vida de oración en ti y en mí, en nuestras vidas cristianas. Y eso ha de ser algo que nosotros no descartemos o no dejemos ahí enfriándose o aparcado. El tiempo para orar a Dios debe de ser cada día más y más creciente en ti y en mí. Ahora, volvemos a esta primera parte del versículo donde Juan dice, sabemos que somos de Dios. Nota qué convicción Juan dice, como aquel vocal, ¿verdad? O aquel vocero que está hablando de parte de la iglesia, porque él se involucra con ellos
Y dice sabemos, la iglesia sabe, tú y yo debemos saber que somos propiedad de quién. Y esta es una arma que ni te puedes imaginar. Porque donde el enemigo te ataca a ti, a mí precisamente, es en quitarte la identidad que tú y yo tenemos en quién. En Dios. Aun cuando fallemos y pequemos, digamos que esa es la puerta por la cual el enemigo entra a quitar y robar esa identidad que tú y yo tenemos con Dios. No, tú y yo tenemos que estar firmes y saber que tú y yo somos propiedad de Dios. Ahora, por eso digo que hablaremos de este estar en Dios, porque este saber no es suficiente si eso no nos hace vivir de una manera diferente. Si tú y yo tenemos conciencia de que somos propiedad de Dios, como consecuencia de esta gran verdad en ti y en mí, nosotros viviremos más como Dios nos enseña. Bueno, Juan está tratando esto con esta carta. ¿Sabes? Este verbo en el griego se usa 14 veces y tiene 14 nombres en el griego. Para usar este verbo saber, ¿verdad? No es cualquier saber. Ahora, el verbo que se está usando, la palabra oída en griego, aquí está hablando de la percepción tuya y mía, de los sentidos, donde hay dos de ellos que destacan. Tú y yo tenemos que comprender y tú y yo tenemos que entender que somos de quién, de Dios. ¿Y por qué comprender y entender? Yo pensaba en este punto. Porque la comprensión y el entendimiento es en base a la palabra froneo de nuestra mente, donde tú y yo tenemos que recordarnos y saber, asentando nuestro intelecto, de que somos propiedad de quién, de Dios. ¿Y por qué nuestra mente? Bueno, porque la mente es el campo del enemigo más fértil que tiene para bombardear nuestro cristianismo. Si hay un terreno que el enemigo tiene propicio a su favor, es tu mente y mi mente. Es ahí donde él empieza la guerra contigo, conmigo. Por eso este saber es necesario, que tú y yo sepamos, comprendamos, entendamos, tengamos conciencia de que sabemos que somos de Dios y tenemos que saber, entender, comprender, recordarnos esta gran verdad que la propia palabra nos enseña que tenemos que apropiarnos de ello y que la iglesia debe de saber. Por eso Juan no tiene ningún tipo de duda para decir sabemos que somos de Dios. Tú y yo tenemos una identidad. Tú y yo tenemos una identidad. ¿Sabes que lo que el enemigo quiere robar a nuestras vidas precisamente es esa identidad que tú y yo recibimos cuando nacimos de nuevo? De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. Tú y yo ahí recibimos una identidad. ¿Y qué identidad recibimos? ¿La nuestra? No, la vida del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Esto no es algo que tenga su fin cuando nacemos de nuevo. Efesios capítulo 4, versículo número 23, el apóstol Pablo habla de una renovación en nuestra mente de manera continua, a modo como viene el verbo. Imperativo y de manera continua. Y renovaos en el espíritu, ¿de dónde? Así que la mente tiene un espíritu. Debemos pensar, saber, comprender y entender que nosotros somos propiedad de Dios. Leía, releía y tratando nuevamente de formar el mensaje para esta noche, ¿por qué Juan trata con este punto? Algo que tiene que ver más con la mente que con nuestro espíritu, nuestro corazón. Todo está dentro, todo está involucrado. Pero creo que es un factor importante que tú y yo sepamos, que tú y yo entendamos y comprendamos. De tal manera algo tan claro y evidente y con tanto peso en ti y en mí, que nadie pueda reprobarnos dicha verdad. Que nadie pueda refutar, que nadie nos pueda contradecir. Y que, es más, que no solamente que nos contradiga, sino que tú y yo tengamos algún atisbo de duda y deseemos tener lo que aquel nos está contradiciendo, como pensando o presuponiendo que aquella persona llevara razón por la filosofía de su vida o su pensar que tenga. Bueno, Juan no es lo que nos está enseñando. Juan dice, debe de saber, sabemos, debemos comprender, comprendemos. Pudiéramos preguntarnos, ¿comprendemos o sabemos? Juan está dando por hecho que tú y yo como cristiano sabemos. Y el tema aquí por excelencia es que somos propiedad de Dios. ¿Sabes? Leía estos días el libro de Daniel y hay algo que uno puede ver en cuanto al imperio babilónico por el rey Nabucodonosor cuando trae a estos jóvenes hebreos ahí al cautiverio. Pero él no está escogiendo cualquier tipo de personal, está escogiendo jóvenes que tengan ciertas cualidades, ciertas capacidades. Pero si tú te das cuenta, algo o una estrategia del imperio babilónico es que lo que hacía era que cambiaba el nombre de los hebreos al nombre
babilónico, que cada nombre tenía que ver con una vinculación de un dios. Pero mira, si tú te das cuenta, Daniel no se niega ni ninguno de los jóvenes a que su nombre sea cambiado. Él no se opone a que su nombre sea cambiado, como no se opone a otras muchas cosas. Pero estuve en el versículo número 8 del capítulo número 1, y cuando empieza a hablar sobre estos jóvenes y empieza a hablar del alimento que ellos tenían que comer de la mesa del rey, ¿qué es lo que dice Daniel? Bueno, Daniel dice lo siguiente: Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos. ¿De quién? ¿Has pensado alguna vez por qué Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos, con la comida del rey? Comer con el rey, de los alimentos del rey, era comer, ¿verdad?, en un buffet, o un tenedor libre, o a todo lo que haya y todo lo que nos guste. ¿Hay algo malo? ¿Estar en una mesa sentado con el rey y comer de todo lo que el rey tenga? Ahí había una cosa muy peligrosa, y esto es lo que Daniel vio: que esos alimentos que el rey comía, como nos enseña el libro del Éxodo, eran alimentos que tenían que ver con los dioses, a los cuales dichos alimentos se le habían hecho, ¿qué?, sacrificio. Eso era lo que comía el rey. Y Daniel lo que se oponía precisamente era el alimento que había sido sacrificado, ¿a quién? A los ídolos. ¿Qué es lo que nos enseña entonces que Daniel tenía? Tenía este principio de integridad. Él sabía quién era. Y aunque cambió el nombre de Daniel, como de los otros tres jóvenes, no pudo cambiar su identidad. Él sabía quién era, se mantuvo. ¿Por qué? Porque estaba con el Dios de los hebreos. Y tú y yo vamos a vivir en un tiempo donde pareciera que mucho en nuestro entorno quiere cambiar la identidad de lo que tú y yo somos, el nombre de lo que somos. Era una estrategia del imperio babilónico. Pero si tú y yo estamos, que es lo que veremos posteriormente en el versículo número 20, nos guardaremos de dichos ídolos. Estaremos seguros. Tendríamos que volver al versículo número 18. El maligno no nos toca. ¿Por qué? Porque precisamente es Cristo quien nos está guardando. Y como resultado de ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, no estamos practicando ¿el qué? El pecado. Estamos tratando de agradar más a Dios. Entonces, sabemos que somos de Dios. Nuestra identidad es de vital importancia. En el libro de Hebreos, capítulo número 2, versículo número 14 y versículo número 15, dice en el versículo número 14 y versículo número 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablándonos de Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A servidumbre. Es una frase corta y se puede pronunciar fácilmente, y comprendemos todo, aparentemente, lo que nos está enseñando Juan. Sabemos que somos de quién. Pero ¿cuál es el proceso que Cristo ha tenido que pagar para que tú y yo seamos propiedad del Padre? Bueno, esto es lo que nos está enseñando el autor de Hebreos. Para que tú y yo podamos decir en este día lo que Juan estaba diciendo hace 2000 años a la iglesia cristiana, sabemos que somos de Dios, alguien tuvo que haber redimido nuestras vidas. Alguien tuvo que haber pagado el precio y librarnos de esa esclavitud que teníamos bajo el imperio, el dominio del diablo. Estamos sujetos, dice, ¿a qué? A servidumbre, a su servicio. Pero dice que participó haciéndose hombre, ¿verdad? Participó de todo aquello que pudimos nosotros también sufrir como hombres, en su propia carne, llegar al punto más, digamos, grande o peligroso o terrible que cualquier hombre pudiera ver solamente desde lejos, como era la muerte de cruz, y exponer su vida por la nuestra y morir por ti y por mí. Y precisamente fueron aquellas gotas o sangre derramada en la cruz del Calvario que realmente en el ámbito espiritual Él ha traído redención a ti y a mí. Y nosotros hemos sido aceptados en el amado, ¿verdad?, por el medio de esa fe, de haber creído lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Pero Él nos ha redimido, nos ha comprado, dice la Biblia, a precio de sangre. Es ahí donde tú y yo podemos ir, sabemos que somos de Dios. Ve cómo este saber debe de tener un peso, y es la historia misma de Cristo, no es la tuya y mía. Es la historia de Jesucristo. Tú y yo debemos saber que somos de Dios,
precisamente porque es Cristo quien nos está enseñando a Dios. Es su historia. Y nosotros debemos saber esto como algo donde, a modo experimental, tú y yo estemos en la persona de Cristo. Creo que no hay ninguna otra definición más grande que tú y yo podamos responder como cristianos lo que somos. Pensaba en esta tarde, creo que no encontramos nada más importante de nosotros mismos que saber esta gran verdad, comprenderla, entenderla, apreciarla, aferrarnos, creer lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, aunque fue escrito por uno de los apóstoles, pero sabemos que es el Espíritu Santo. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. Así que no somos del mundo. Éramos ¿de quién? Del mundo. Pero ahora somos ¿de quién? De Dios. Somos diferentes. Tenemos un dueño, tenemos un Señor. Es lo que la Biblia nos está enseñando, a considerarnos muertos con respecto al pecado, pero ahora estamos vivos ¿para quién? Para Dios. Nuestra identidad que tenemos en Cristo. Lo que Él hizo por nosotros es algo que tú y yo vamos a apreciar. Entre tanto, tú y yo también entendamos lo que éramos antes de conocer a Cristo. Tenemos pasajes por todas las Escrituras que la Biblia misma nos enseña. Éramos hijos de ira, de desobediencia, éramos enemigos hostiles. Todo esto es lo que éramos. Pero porque ahora estamos en Cristo, porque la historia es la de Dios, la que cuentas como tú y yo, podemos entrar en esa historia de redención a través de Cristo. Precisamente es lo que tú y yo podemos decir hoy. Sabemos que somos. Somos de Él, somos de Dios. Esto es algo tremendo, esto es grandioso. Esto es algo para experimentarlo y para vivirlo. Por eso este saber tiene que ver con algo que sea real, a modo comprensivo, a modo recordatorio a nosotros mismos. Tenemos que saber, tenemos que sentir que esta es una gran verdad. Me gustó mucho lo que dijo un predicador escocés del siglo XIX, Robert Murray Machin. Tuvo 30 años de ministerio, pero dejó un legado tremendo. Algunos habían leído libros suyos. Y él decía con respecto a este texto, dice, este saber tiene que ser una confesión verbal que procede de una identidad con Cristo, ha de ser una declaración de gratitud a Dios hecha siempre con humildad. Vuelvo a reiterar, tiene que ser una confesión este saber, tiene que ser una confesión verbal que procede de una identidad con Cristo, ha de ser una declaración de gratitud a Dios hecha siempre con humildad. Y es una gran verdad. Debe de haber esta confesión, pero que proceda de una identidad que tú y yo tenemos en Cristo, donde haya un profundo agradecimiento hacia Dios, y siempre debe de ser hecho, dice, con humildad. O sea, que no decimos, sabemos que somos de Dios, ¿verdad?, para tener jactancia, para estar por encima de los demás, con ego, con orgullo, no. El saber que somos de Dios es un gran privilegio, pero como hemos dicho en reiteradas ocasiones, grandes privilegios conllevan grandes responsabilidades, y la responsabilidad que tú y yo debemos tener siempre y nunca debe de escasear en ti y en mí, precisamente delante de Dios, tiene que ser esta sumisión y esta humildad en cuanto a esa identidad que nosotros tenemos ahora con Dios. El capítulo número 3, en el versículo número 1 de la primera carta de Juan, nos está hablando precisamente de esta identidad que tú y yo tenemos, como saber que somos propiedad de Dios. Y dice en el capítulo número 3, en el versículo número 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, ¿para qué? Dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos, hijos de Dios. Dios nos ha amado, y en respuesta a ese amor, somos llamados hijos de Dios precisamente porque hemos respondido, hemos aceptado el amor que Dios ha tenido para con nuestras vidas, que por supuesto eso está dentro de ese arrepentimiento y haber creído a Cristo. Dios nos ha amado, y en base a ese amor y en respuesta a ese amor, nosotros nos hemos arrepentido, hemos creído en aquel que fue enviado por el Padre para que el mundo sea salvo. ¿Por medio de quién? Por medio de Él. Hay tres preguntas que el ser humano siempre ha de hacerse en esta tierra, siempre se ha dicho. Y la primera es, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y en verdad, aún en el mundo secular, esto es algo que se suele preguntar,
estas famosas tres preguntas. Bueno, en base a esta identidad que tú y yo tenemos en Cristo, pero sabemos que somos de Dios, tú y yo tenemos que preguntarnos y tener la respuesta de quiénes somos. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Bueno, en este punto, hablando aquí a la Iglesia de Cristo, somos hijos de Dios. ¿De dónde vengo? ¿Habéis leído El progreso del peregrino de Juan Bunia? ¿Sí? ¿Recordáis cuando él venía, dice, de la ciudad que? De destrucción. Y su fin o su propósito era, al final de su carrera, llegar a la patria celestial. Y eso es lo que refleja mucho el libro para con nosotros. Somos de Cristo, venimos de la ciudad de destrucción, de un mundo donde antes nos gobernaba el príncipe de las tinieblas, el Dios de este siglo. Nos tenía cegado el entendimiento como hombres incrédulos para que el Evangelio no resplandeciera sobre ti y sobre mí, como dice Pablo a los Corintios. Pero Dios en su gracia y su misericordia nos ha redimido en Cristo. Y hasta tal punto que Juan dice, di junto conmigo, dice Juan, digamos, sabemos que somos de quién, de Dios. ¿Pero dónde vamos? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la meta? También igualmente, de verdad, como este peregrino, vamos a la patria celestial. Ese es el fin para con nosotros. Y eso es lo mejor que nos pueda ocurrir a cada uno de nosotros. Siempre será algo que debe de estar por encima de todos aquellos objetivos o metas que tú y yo tengamos. Y él es el estar cara a cara con Cristo. Pablo, escribiendo a los Corintios, define algo que creo que también pudiera ayudarnos a entender o el desarrollo de este texto en el capítulo número 1 de su primera carta. Versículo número 11 al 13, el apóstol Pablo, escribiendo aquí a la iglesia de Corinto, dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y es aquí donde yo quiero enfatizar un poco, ¿soy de quién? Soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, o lo que es lo mismo sabemos que es Pedro, yo de Cristo. Y dice en el versículo número 13, ¿acaso está Cristo o está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol Pablo está aquí enseñándonos en estos versículos algo que no solamente nosotros nos vemos reflejado, creo que múltiples veces, en estas palabras, sino lo que Pablo está enseñando, lo que Pablo está aquí tratando de dejar algo bien claro en la vida de los corintios, es que la excelencia de todo es que tú y yo seamos propiedad de Dios, y el reconocimiento ha de ser que nosotros somos de Dios. No somos ni de Cefa, ni de Apolos, ni de Pablo. Nosotros somos, como dice Juan, ¿sabemos que somos de quién? De Dios. Tú no eres propiedad de ningún hombre, como yo tampoco lo soy. La iglesia no es propiedad de ningún ser humano ni de este mundo. Fue Jesucristo mismo quien dijo a Pedro, en base al resultado de lo que él había respondido cuando Jesús le dijo, ¿quién dice tú o quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Y empieza a hacer una declaración sobre la base de Cristo. Sobre esta roca dice, edificaré mi iglesia. Así que la iglesia es ¿de quién? De Cristo. Tiene un solo dueño, se llama Jesucristo. El temor a los hombres manifiesta de que nosotros no comprendemos ni entendemos todavía que sabemos que somos de quién. De Dios. Pudiera ser que a veces en nuestra vida esto esté un poco más creciente o menguante. Pero cada vez que tú y yo tengamos miedo a algún hombre, estamos olvidando que somos propiedad de quién. De Dios. O estamos siendo un poquitín inclinación hacia una persona, un método o cualquier característica que pudiera atraernos o seducirnos, si no es por medio de la misma Biblia, del mismo Cristo, simplemente estamos olvidándonos que somos propiedad de quién. De Dios. Es Cristo quien edificaría su iglesia. Y ese es un adjetivo posesivo en primera persona. Mi iglesia, dice Cristo. No es la iglesia de nadie, es mía. Y Él la compró con su propia sangre. Para que tú y yo dentro de la iglesia de Cristo podamos decir hoy juntos, sabemos que somos de quién, de Dios. Y esto nos tiene que hacer vivir en libertad y a la misma vez en sumisión a aquel que nos ha redimido y comprado con su preciosa sangre. ¿Verdad?
Y nos tiene que llevar a este punto de vivir en sumisión, en agradecimiento, como decía Robert Murray Machin, con esa humildad que nunca debería escasear en nosotros cada vez que confesamos esta gran verdad de que somos de Dios. Nosotros debemos de tener esto como algo bien claro y conceptuado en nuestras propias vidas. Pablo, escribiendo un poco más adelante, en el capítulo número 3, en esta primera carta, versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, vuelve a recordar los nombres del principio, del capítulo número que hemos visto, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Y vosotros de quién? De Cristo. ¿Y Cristo de quién? De Dios. Cuán importante es que tú y yo entendamos esto que está aquí escrito. Qué bonito, ¿verdad? La vida es mía. Dios me está dando la vida. Pero dice que también la muerte tiene que ser ¿qué? No queremos decirlo. También nuestra. Tuya es mía. Todo está puesto delante de nosotros. Cuando nosotros somos de Dios, nosotros estamos seguros en Dios. Nosotros podemos entender que todo lo que Dios ha hecho es para el beneficio de su pueblo, de sus hijos. Somos coherederos juntamente con ¿quién?, dice la Biblia, con Cristo. Y ni a la muerte le debemos de temer, porque ese será el bendito día glorioso que Dios tiene para ti y para mí. Esa es una gran verdad que tenemos que luchar en nuestra carne. Si tú y yo sucumbimos en tener miedo o temer a la muerte, estamos negando a Cristo. No estamos sabiendo, entendiendo, comprendiendo que somos de quién. De Dios. Estamos olvidándonos o no estamos poniendo el objetivo, las metas en la vida, en las cosas, ¿dónde? Del cielo, en la eternidad. Es tan efímero, es tan perecedero lo que tú y yo vivimos en nuestros días. Es tan corto, es tan pobre y tan débil, que la verdad de esa eterna vida con Cristo, aunque ha comenzado aquí en la tierra, estar junto a Él por toda nuestra vida, es estar cara a cara. Y en este tiempo donde muchos temen morir, si no tienen a Cristo deben de temer, y deben de temer mucho, ¿verdad? Pero un cristiano con miedo está en serios problemas si teme morir. Así que está bien, el virus hay que tratarlo, pero cuidado si el virus se apodera de ti o de mí. Si tú y yo tenemos miedo a ese virus, tú y yo estamos en problemas, ¿eh? Porque mira, estamos negando el poder de Dios, estamos negando el sustento de Dios, estamos negando la soberanía de Dios, estamos negando a Dios mismo, y los recursos que tú y yo estamos tratando de llevar a cabo es nuestros medios que proveemos por nosotros mismos. Y eso nos va de la responsabilidad que tú y yo tenemos. Pero ojo, si eso se está entrando en ti, en mí, donde hasta tal punto tú y yo estamos obsesionados con un miedo tremendo por este virus, por lo que sea, que la muerte es tuya también y mía. Recuerda este texto. Eso está también para nosotros. Y Dios nos la dará a su debido tiempo cuando Él quiera. ¿Cuándo no vamos a tener miedo morir? Cuando estamos viviendo a Cristo. Y entonces ese morir, como hemos dicho en otras ocasiones, en Filipenses 1:21, será como ganancia. Entonces no podemos tener miedo, no podemos infundir miedo a las personas por este virus. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que estar seguros en Cristo. Y si Dios quiere llevarnos, vámonos a casa. No hay problema. Es ahí donde nos vamos a ver. Aquí podemos jugar un poco más de tiempo, pero es tan breve el tiempo. Y yo creo que esta palabra o este texto que nos está enseñando Juan, tú y yo debemos de... Por eso digo, es tan importante comprender, saber y entender que somos de Dios. Juan dice, sabemos que somos de Dios. Tú y yo somos de Dios. Así que le pertenecemos a Él. Mira qué dice en el capítulo número 4, en el versículo número 2 en adelante, la primera carta de Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo que viene y que ahora ya está ¿en dónde? En el mundo. Hijitos, dice en el versículo número 4. Y es nuevamente una reiteración. ¿Vosotros sois de quién? De Dios. Nota que son varias veces a lo largo de 205 versículos que Juan trata de seguir recordando a la iglesia. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.
Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y Juan dice ahora, se involucra no con vosotros, sino con todos, y dice, nosotros nuevamente, ¿somos de quién? Somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de vosotros sois, ellos son del mundo, vosotros sois de Dios, nosotros somos de quién? De Dios. ¿Qué es, un juego de palabras? No, Juan está diciendo, vosotros sois de Dios, ellos no lo son. Y es ahí cuando después dice, entonces nosotros somos de Dios, la iglesia de Cristo. Tenemos un dueño, y vuelvo a reiterar, es Cristo mismo. Es ese gran privilegio que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo número 11 y 12, que a los suyos vino, y dice que los suyos no le recibieron, hablando de los mismos judíos. Dice, pero que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, dice que Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo somos de Dios. Debemos recordarnos y saber esta verdadera identidad que la propia palabra nos está enseñando. Y esa verdadera identidad del cristiano debe de basarse en la relación que también tiene con Cristo. Dice en el Salmo 23:1, ¿alguien sabe cómo empieza este Salmo? Jehová es mi pastor. Y dice, nada me faltará. Precisamente es lo que estamos tratando de exponer. Dios es nuestro pastor. Pero mira, piensa una cosa, si Dios no es tu pastor o Dios no es mi pastor, ¿verdad? Si lo que estamos viendo aquí no es una realidad, todo el resto del Salmo no es para nosotros. Es ahí el salmista, ¿verdad? Quien lo escribe en este tiempo era David, 1000 años antes de Cristo. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Ahora hay una traducción muy antigua, hebrea, que dice, Él no me faltará. Lo que trata de enseñarnos el Salmo es que porque Dios es nuestro pastor, lo tenemos todo. ¿Porque lo tenemos a qué? A Él. Si algo nos faltara es porque Él no ha sido suficiente. Pero porque Él es suficiente, dice que nada nos faltará. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Recordamos también en el libro de los Hechos, en el capítulo número 27, cuando Pablo va a ser juzgado en Roma, en el barco y en una gran tempestad. Todos los marineros, ¿verdad?, que están temiendo por sus vidas, y a través de la vida del apóstol Pablo, que Dios le mostró que tenía que llegar hasta Roma, ¿verdad?, para ser juzgado, sabía perfectamente que la nave no perecería, no solamente, sino que todos los que estaban también dentro del barco. Pero dice en el versículo número 23, dice que esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo sabía de quién era. Esta noche, dice, se presentó el ángel de Dios, pero de quien yo soy. ¿Sabemos que somos de quién? De Dios. Eso lo sabía Pablo. Y por supuesto dice, ¿a quién sirvo? Ese era como Pablo también aprovechaba su tiempo restante en su vida, sirviendo a aquel a quien le pertenecía. Dice también en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto es imposible. Tú y yo no nos vamos de esta tierra. No hay manera alguna, no hay ninguna estrategia para que esto se cumpla. Solamente puede ser posible estando delante de Él. Aún no somos lo que deberemos de ser y sabemos que estamos, como Pablo decía, conociendo en parte. Pero llegará un día, como dice aquí el apóstol Juan, en el versículo número 2, que dice bien claramente, con palabras textuales, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No hay ninguna otra manera. Y entre tanto, tú y yo tenemos que saber y recordarnos a nosotros mismos que tú y yo somos ¿de quién? De Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios.
Hay un versículo que me gusta mucho en el libro de los Hechos, en el capítulo número 20, cuando Pablo se despide en Mileto de los ancianos y personas que habían estado junto a él y había estado enseñando todo el consejo de Dios. Y dice en el versículo número 20, en el versículo número 28, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar, dice, la iglesia de ¿quién? Del Señor, dice, la cual él ganó por su propia sangre. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar toda la grey o todo el rebaño de Dios, su iglesia. Pero dice, la cual él ha ganado o él ganó con su propia sangre. ¿Sabes qué privilegio es que tú y yo formamos parte de esa iglesia? Esa iglesia ha sido comprado con la sangre o comprada con la sangre preciosa de Jesucristo. Y tenemos otros muchos textos que pudiéramos ver y corroborar, pero creo que eso es suficiente. Viendo lo que también nos enseña Pedro en su primera carta, en el capítulo número 2, versículo número 9 y 10, mas vosotros, hablando nuevamente a la iglesia, a ti y a mí, mas vosotros sois, eso es lo que somos, somos de Dios. Pero ¿qué más? Dice, sois linaje escogido, sois también real sacerdocio, sois también una nación santa, sois un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tú y yo éramos tales personas. Nosotros no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia. Nosotros ahora no solamente hemos alcanzado misericordia, somos su pueblo, su iglesia. Somos el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y el propósito es el mismo que Pablo dijo, de quien soy y a quien sirvo. ¿Cómo le vamos a servir? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este era el servicio del apóstol Pablo y creo que este también debe de ser tu servicio y el mío. Tiene que ver con su reino, por tanto, tiene que ver con él. Y simplemente para no dedicar una clase más, aunque podríamos darla con la segunda parte del versículo, en 5 minutos poder decir lo que nos está enseñando la segunda parte. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo número 19. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado... No, perdón, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo no sé si tú puedes apreciar el contraste en la posición en la que está la iglesia de Cristo. Por tanto, tú y yo sabemos que somos de quién, de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Esto no debe ser solamente, ¿verdad?, un gran privilegio, que de hecho lo es, sino esto debe de motivarnos. El hecho de que tú y yo sabemos que somos de Dios debe de motivarnos de precisamente lo que hemos visto en Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro, el mundo entero está bajo el maligno, tenemos un gran privilegio, pero es que tú y yo tenemos también una gran comisión, y es lo que Juan tampoco quiere que perdamos de vista. Por eso este saber va creciendo hasta el versículo 20, que nos dice: estamos en Cristo. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, pero estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, dice, y este es también la vida eterna. Este es el modelo a seguir, este es el motivo de tu vivir, de mi vivir. El mundo entero está bajo el maligno. Para definir la palabra mundo, tiene varias connotaciones en el griego. Pero simplemente a modo de conceptuar un poco esto, los habitantes en la tierra misma en sí. El mundo entero dice que está bajo el maligno. Puede hablar de una tierra física, puede hablar de los habitantes de la tierra. La palabra cosmos tiene que ver con un adorno, con un arreglo. Pero también está la palabra ión, que se refiere a mundo, que es una etapa, un periodo. También están los habitantes específicos de un lugar, de una tierra. El mundo entero está bajo el maligno, tiene que ver con los hombres que habitan el planeta Tierra.
Tiene que ver con esa descendencia, con esa herencia de Adán en adelante, de aquellos que en ese momento, que está bajo el maligno, no han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Han rehusado creer en Cristo? ¿No han escuchado el Evangelio? No lo sé. Pero el mundo que está bajo el maligno tiene que ver con los inconversos, con los incrédulos, con los que rechazan a Cristo con manera constante. Pero recuerda esto, ¿no? Al menos yo lo veo para mí con mi propia vida. Yo sé que soy de quién. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Si el mundo entero está bajo el maligno y tú y yo estamos metidos bajo ese techo de tiniebla antes de conocer a Cristo y ahora estamos en su luz admirable, tendrá que ver con Cristo, con Él, para que también otros puedan también conocerle, ser salvos. El mundo entero está bajo el maligno, debe también de conmovernos a nosotros. Este gran privilegio, vuelvo a reiterar, debe de conllevar grande responsabilidad o responsabilidades. Es un gran privilegio el saber que somos y somos de Dios, pero que Dios nos ayude, ¿verdad?, a no apagar ese fuego, a que tú y yo tengamos celo, ¿verdad?, por predicar a Cristo. Allá donde Dios nos tenga, lo único que nos puede dar aliento para seguir viviendo es seguir predicando a Cristo. Yo te digo mi propia experiencia, lo único que a mí en esos días que he pasado en el hospital, la única motivación que de verdad a mí me movía a seguir estando despierto, orando, era saber que entró una persona a mi lado en esa habitación y que yo le tenía que predicar a Cristo. Y te puedo asegurar que me encargué de predicarle a Cristo a cada uno de los que entró en esa habitación. Era el único motivo que a mí me mantenía con alegría, con júbilo, en el sentido de decir, estoy aquí con un propósito. ¿Sabes? Pero tú y yo estamos aquí con un propósito. Tú y yo vamos a una casa con un propósito. Tú y yo estamos en un taller con un propósito. Estamos en la mañana con un propósito. Estamos en una escuela con un propósito, instituto, universidad. Tú y yo somos cristianos, somos la luz de este mundo para que otros puedan ver el reflejo de Cristo en nosotros y también pueda glorificar a Dios, que está en los cielos, que es tu Padre y mi Padre. Sabemos que somos de Dios. Pero recuerda, el mundo entero está bajo el maligno. Creo que no es bueno ver este texto simplemente a modo, ¿verdad?, de jactancia, ¿verdad?, que se podría aplicar, pero no es una buena aplicación. Jesús, cuando veía a la gente que no tenían pastor, dice que tenía compasión, que su corazón se conmovía. Y la compasión que Jesús tenía con tales personas porque podían verla como oveja sin pastor. Esto es lo que tenía compasión, es una palabra compuesta, compasión. Jesús tenía pasión por esas almas, porque no tenían pastor. Ahora tú y yo decimos como David, Jehová es mi pastor. ¿Qué vamos a hacer entonces? El mundo entero está bajo el maligno. La gente necesita conocer a Cristo. Eso es algo que nosotros debemos tener siempre presente donde quiera que estemos. Tú y yo estamos para predicar a Cristo, para dar testimonio de Cristo. Ese debe ser nuestro aliento, nuestro refugio, nuestras fuerzas, nuestra responsabilidad. Hablar de Cristo donde quiera que Dios nos lleve. Y vamos a dejarlo aquí sin tocar nada más, porque creo que de alguna manera se ha podido entender y hemos podido exponer el texto, el versículo 19, para que si Dios nos permite podamos también en el próximo estudio, cuando nos toque, si Dios lo permite, el versículo número 20. Amén.